Aparecieron 5 y hay 2 nuevos. 5 han desaparecido por completo. 2 son los nuevos que lograron inscribirse. ¿Cuáles son esos 2 nuevos partidos y el total de los partidos que se crearon o que ya existen? Como le acabo de decir, el Partido Naranja y el Partido Orden, se lo acabo de comentar. Y los partidos que tienen una resolución que recayó a ellos para que desaparezca su personalidad jurídica, nuevamente acoto, porque usted utiliza la palabra que definitivamente no, porque todavía tienen unos recursos a su disposición, tanto en la reposición, de la cual están haciendo uso, como la apelación. En consecuencia, hasta que esto quede completamente firme, es cuando van a haber desaparecido definitivamente, si esto sucede. Y entonces iríamos al próximo proceso electoral con 8 partidos en total. Son los partidos que han venido. Recordemos que en el anterior hubo 14, pero serían ahora solo 2 más, menos los 5 que se habían hecho, ¿verdad? Tendríamos un total de 8. Un total de 8 serían entonces los partidos políticos que estarían enfrentándose en las próximas elecciones. Eso es muy importante. Bueno, las próximas elecciones son las primarias. Y en las primarias no todos los partidos políticos... A las próximas elecciones generales, ¿verdad? Ok. Exactamente. Y bueno, es importante también conocer que ya justamente se tiene predestinado también para octubre que finalice el plazo para la exhibición del listado preliminar de electores en la página del Consejo Nacional Electoral y también en los registros civiles municipales. Según ya la información y la proyección que ustedes tienen, ¿a cuánto podría llegar este listado preliminar de electores para estas próximas elecciones? Bueno, tenemos un total de 69 impugnaciones y se está programando a partir del 14 de este mes las brigadas encargadas de las inspecciones con el propósito de que se realice la verificación. El número cerrado y total lo estaremos dando una vez que sea cerrado, precisamente el 25 de octubre. Entre tanto, la invitación es a la población en general para que verifiquen en el sitio de la página del Consejo Nacional Electoral que efectivamente su cambio o su domicilio o lo que sea fijado sea el correcto. De resto, tienen, por supuesto, los plazos abiertos para que puedan realizar las correcciones necesarias. De igualmente, en este listado se podrá verificar quiénes están inhabilitados para el proceso. Perdone, no lo escuché. De igual forma, en este listado se podrá verificar en este caso quiénes serán o quiénes están inhabilitados por algún motivo en específico para estas próximas elecciones. Bueno, de hecho, cuando se hace el ajuste a eso y se convierte después en censo, que es el censo ya electoral donde tiene consignada su fila, su centro de votación, etcétera, tenemos tener ya la parte que se excluyen y se hace una depuración, incluido la población penitenciaria y demás, que será ahí haciendo paso a paso y que efectivamente informaremos en su momento pertinente.